soy Carlos Villagrán de Caravana Mecánico El Día Online y quiero invitarte a que veas a continuación la plática de GP1. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una edición más de Caravana de Mecánico Online. Estamos muy agradecidos porque esta noche ustedes nos acompañan. Gracias por favorecernos, amigos ingenieros, instaladores, mecánicos. Nosotros somos el equipo Autotodo Mexicana de Servicio Pesado y esta noche vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante, un tema que hemos tratado en una edición pasada, pero esta vez ampliaremos un poco más. Se trata de frenos de aire. Vamos a comenzar con presentándonos. Nosotros en Autotodo Mexicana tenemos más de 10 años de experiencia en el segmento de servicio pesado y principalmente somos especialistas en el área, mi compañero Roberto López y un servidor Misael Torres, quienes le damos la más cordial bienvenida a esta plática. ¿Qué tal? Buenas noches, estimados. Como lo comenta Misael, en esta sesión hablaremos y ampliaremos más un poco de nuestro conocimiento hacia ustedes de lo que es el sistema de frenos, ¿no? Ya lo comentamos en la primera sesión que hablamos en específico del rotochamber. En esta ocasión vamos a hablar un poco más a fondo de lo que es el sistema de frenos y de sus componentes como tal. Así es, entonces, bienvenidos, que tengan una excelente noche y acompáñenos con esta presentación que les vamos a hacer. Adelante, Michelle, comenzamos con la primera. Claro que sí, bueno, vamos a conocer la diferencia entre lo que es frenos hidráulicos y frenos neumáticos, que bueno, principalmente es la diferencia entre hablar de frenos de un automóvil y hablar de frenos de un camión. Claro, así es, efectivamente. Vamos a anotar, vamos a comentarles, bueno, desde la presentación del rotochamber, en línea, algunos instaladores se acercaron o me escribieron y me preguntaron en sí, ¿cuál es la diferencia entre el frenado o en el sistema de frenos de un automóvil, digamos que un automóvil particular, un automóvil utilitario, un coche, y la diferencia entre un camión o un tractocamión o un autobús, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en la lámina, estamos viendo lo que es el sistema de frenos de un coche. Principalmente nos vamos a basar, en esta presentación nos vamos a comenzar a hablar no tanto de la diferencia, sino de las similitudes que tiene cada sistema. Tanto en el automóvil como en el tractocamión, ambos tienen un pedal de freno o en el caso del tractocamión es una válvula de pie, en el caso de un automóvil pues es la bomba de freno, ¿no? Entonces ahí inicia, ese es algo similar. De ahí vamos a lo que son las ruedas. En las ruedas ambos funcionan con balatas. Algunos son pastillas, otros son balata de block en este caso. Y ambos cuentan con cilindros de freno. En el caso de los coches tienen cilindros de freno. En el caso de los tractocamiones, lo que hace esa función del cilindro de freno es el rotochamber en este caso. Entonces, esas son las similitudes que tenemos en cuanto a los sistemas de frenado. ¿Cuál es la diferencia en este caso entre un tractocamión y un automóvil? Es la diferencia entre el automóvil y el tractocamión es que el automóvil, su funcionamiento es con líquido de frenos o es hidráulico en este caso, neumático más bien vamos a decirlo, es un sistema neumático. Que la cual, como les comenté, inicia con el pedal de freno. Al presionar, pues todo el líquido que lleva en la bomba, todo lo que está en las líneas, es lo que hace presión hacia lo que son los cilindros. Los cilindros abren las balatas traseras en este caso para trabajar con el tambor y en el caso de las ruedas delanteras, accionan el pistón para impulsar las balatas hacia el disco. Y en el caso de servicio pesado o de un tractocamión, es un sistema de aire. Lo que acciona en este caso el frenado o el sistema de frenos es con aire. Entonces, lo que estamos generando ahí es, al momento de pisar el pedal de freno, el aire circula hacia las válvulas, que pues previamente regulan ese aire, y llega hacia lo que son los rotochamber. El rotochamber en este caso lo que hace es
abrir igual las balatas para que se haga el frenado constante o pausado, ¿no? En este caso, entonces, así es. Entonces, vamos a, esa es la diferencia, ¿no? Unos funcionan con aire, unos funcionan con el líquido de freno, en este caso, ¿no? Pero ambos tienen la misma finalidad. Ambos tienen la finalidad de frenar el carro, ya sea en un frenado normal o un frenado de emergencia. Ambos tienen que esa finalidad, ¿no? ¿Y cuál es el principio básico? El principio básico es la fricción. Es decir, al momento de abrir, lo que ocasionan es friccionar balata con tambor o pastilla con disco, y ese es el principio básico de los sistemas de frenados, ¿no? La fricción, es así como trabaja. Así es, entonces, la diferencia es esa, mis estimados. En este caso, esa es la diferencia y son las similitudes entre un coche y un tractocamión. Ahora, en el siguiente flyer, aquí lo que vemos es un sistema de frenado o un sistema de frenos de aire de un tractocamión. O de un, podría hasta tomarse como de un autobús también, porque es una similitud. Los dos funcionan con aire. Siempre de dónde se va a iniciar o cómo es que llevan aire los frenos de un tractocamión. Quien abastece de aire a lo que es el sistema es el compresor de aire. El compresor de aire comúnmente va montado ya sea a la izquierda o a la derecha de un motor, y el cual es accionado ya sea o por una banda o va montado directamente a la distribución de cada camión o de cada motor, y es accionado por el engrane, un engrane que igual trabaja con la distribución. Entonces, el compresor de aire es uno de los componentes principales o uno de los importantes, porque si no tiene compresor, pues no hay alimentación, ¿no? O en dado caso, si el compresor fallara, no se va a abastecer lo suficiente de aire, y por ello en muchas ocasiones hay fallas, ¿no? Fallas o choques o provocar un accidente. Al no tener aire una unidad, no puede frenar correctamente. Del compresor de aire salen dos líneas. La primera línea va hacia lo que es el secador de aire, que efectivamente ese secador de aire, su nombre lo dice, ahí es donde llegan el principal filtro para que toda la humedad que puede llevar o los contaminantes que puede llevar ese aire, ahí se queden, todas las partículas que puede llegar se quedan en el filtro del secador de aire, y el aire que pase hacia el sistema de válvulas y todo eso lo vaya lo más limpio posible y no se dañen las válvulas o no tengamos un daño en válvulas, en rotochambers o algo más. Entonces, en la lámina, ahí como lo pueden ver, del compresor de aire sale hacia el secador, y a un ladito del compresor de aire, si lo notan, está un gobernador de aire. Ese gobernador de aire puede ir montado en ese compresor de aire, o también puede ir montado en el secador. Puede haber esas dos opciones o esa variante. El gobernador de aire, la función es regular la presión o regular el paso de aire que necesita el sistema de frenos. Es decir, con ese regulador, en dado caso que llegue a dejar de funcionar una, o puede dejar de cargar aire, o los relojes o el indicador de presión de aire se puede elevar un poco más. Y es ahí donde el regulador de aire tiene que funcionar o accionar. De ahí del secador de aire, ahora sí que llega y pasa al primer depósito, lo que es, muchos le llaman el depósito húmedo, ¿no? O un depósito de aire. ¿Por qué? Porque si el secador de aire no está haciendo bien su función, el primer depósito es el que llega todas las partículas, y es ahí donde deberíamos o donde debemos de drenar frecuentemente para no contaminar más. Digo, no es lo correcto, porque lo correcto es que nuestro compresor de aire trabaje de la manera óptima o trabaje de la mejor manera que pueda ser para que no tengamos unos problemas en lo subsecuente, ¿sale? De ahí tenemos de ahí salen dos líneas. De ahí una se va al tanque de aire primario y la otra línea se va a lo que es la válvula de pie. Ahí el aire ya está llegando un poco más limpio, ya que ya pasó por el secador de aire y ya pasó por el tanque húmedo, donde regularmente se drena ese todos los días, ¿no? O al menos lo que hacen los operadores es en las mañanas echan a andar su carro, lo purgan, o a veces en las noches, o donde lleguen al viaje, donde se lleguen a parar, a hacer una parada, a cenar o a descansar,
regularmente siempre drenan sus tanques porque es donde se concentra la mayor parte de contaminantes. Entonces, esas dos líneas que salen del tanque húmedo van hacia lo que es el depósito primario y el secundario. Ahí el aire llega un poco más limpio y de ahí, del primario, sale lo que es la línea hacia la válvula de pie, que es una válvula como estas. Digo, esta es una válvula E8, pero hay diferentes tipos. Va, como pueden ver, pues tiene varias entradas. Entonces, ahorita veremos algunas de las líneas que recibe esa válvula. Del tanque primario sale hacia la válvula de pie. Y esta es la válvula principal, lo que les comentaba al inicio, de que esta hace la función de lo que es la bomba de freno en un coche, ¿no? Este es, digamos que la función es la misma. Esta funciona con aire, la otra es con líquido de frenos, pero esa es la válvula de pie. Ahora, de la válvula de pie sale la línea lo que es el estacionario, lo que es la válvula del estacionario, válvula, y de ahí también sale una línea hacia lo que es la válvula de relevo, o la válvula R12, como todos la conocemos, que es una como esta. Entonces, esa es a lo que alimenta esta válvula de pie, o el tanque primario, ¿no? La otra línea del tanque primario va hacia lo que es la parte de atrás, a la válvula repartidora, hacia lo de los rotochambers, a la válvula que abastece los rotochambers. Esa es la segunda línea. Y del tanque secundario están saliendo líneas hacia lo que es tanto la válvula del estacionario como hacia los rotochambers delanteros, que son estos. Estos son los rotochambers delanteros, son sencillos. Estos nada más son de servicio. Ya en una ocasión anterior, en la sesión anterior, les comentamos o les platicamos la diferencia entre uno de servicio y emergencia. Entonces, así a breves rasgos, ese es el sistema de frenos que complementan a un tractocamión, ¿no? Sin olvidarnos, por ejemplo, de las matracas, ¿no? También es un elemento importante, la cual acciona al gavilán a través de la rotocámara, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese es el sistema de frenos de un tractocamión, o que también puede ser en un autobús, estimados. Entonces, gran parte del sistema de frenos es muy importante, ya que pues es frenos, ¿no? O sea, podemos, al momento de que nos falle alguno de estos componentes, podemos tener un accidente u ocasionar un accidente con los que van a nuestros lados, ¿no? Entonces, es parte, Misael, de los componentes que componen el sistema de frenos. Muy posiblemente vayan a surgir más dudas, claro que estamos para eso. Escríbanos, en cuanto tengamos una oportunidad les vamos a contestar sus dudas, sus preguntas, y si fuera necesario, pues haríamos otra sesión, Misael. Por supuesto, estamos a su disposición. Recuerden que nuestros datos aparecerán abajo, y cualquier duda no duden en contactarnos. Por supuesto que el principal objetivo de esta plática, amigos, es el sistema de frenos, ¿no? Hoy como tal, el sistema de frenos de aire. Estamos hablando de un sistema de frenos neumático que hace la diferencia, como ya comentaba mi compañero Roberto, de lo que es el frenado de un automóvil al frenado de un camión. En este caso, estamos hablando de un camión, de un tractocamión, de un Thornton, incluso de un autobús, ¿no? Que ya habíamos comentado anteriormente. Y también importante mencionar la diferencia, ¿no? Esta diferencia, porque se requiere de mayor fuerza para poder frenar un vehículo de carga, ¿no? Porque más o menos, ¿cuánto estimamos que carga un tractocamión? Un tractocamión, regularmente en el parque vehicular de México, hay unidades que en una sola caja, en una sola góndola, le echan más de 30 toneladas, o 30 toneladas como mínimo. Digo, ahora sí que los mismos fleteros saben que entre más producto lleven en sus unidades, pues es mejor la paga en ocasiones, ¿no? Entonces, muchas veces no escatiman en el peso que le puedan asignar a una góndola o una plana. Por supuesto, pero sin embargo no es lo recomendable. Lo recomendable, efectivamente, ¿no? Es regirse a lo que tiene la capacidad de carga esa unidad. Bueno, y como comentaba, esta carga es necesaria frenarla, ¿no? Y para eso necesitamos cuatro elementos de estos, dependiendo, ¿no? También explicábamos cuántos requiere cada camión, y hablábamos de que cada eje en cada rueda necesita uno de estos, ¿no? Entonces, para ampliar un poquito más acerca del rotochamber y ya finalizar el tema del rotochamber,
Lo que sí quería comentarles también es que tenemos diferencias entre los rotochambers. Tenemos rotochambers como el que vemos hoy aquí, que es un rotochamber del eje delantero que es sencillo, y este que es doble, ¿no? Entonces, pues partimos de que la diferencia está en que, como lo indica, doble y sencillo, uno contiene solamente el sistema de servicio, y este tiene sistema de servicio en la parte de arriba y sistema de emergencia en la parte de abajo, como lo recordábamos. Ahora, hay otra variante que, como lo podemos ver aquí en la siguiente diapositiva, existe un rotochamber con abrazadera y existe un rotochamber sellado, ¿no? Que básicamente la función es exactamente la misma, los dos hacen lo mismo, tienen las mismas características, sin embargo, uno se puede reparar y el otro no. Hablábamos también de las recomendaciones o sea, nosotros recomendábamos la reparación de lo que es el sistema de servicio, pero no así de lo que es el sistema de emergencia, por el peligro que puede ocasionarle a la persona, ¿no? Y si lo quieren hacer, o lo pueden hacer, pues preferentemente con la herramienta, con el equipo necesario, para no arriesgar su vida o alguna de sus extremidades o su cuerpo, más que nada, ¿no? Entonces, lo recomendable es, pues mejor el cambio por uno nuevo, o en dado caso, si se cuenta con el equipo necesario, el equipo de protección y la herramienta adecuada, adelante, ¿no? Ya es a consideración de cada quien lo que desea hacer, ¿no? Por supuesto. Entonces, esas son las principales diferencias que vamos a encontrar en los rotochambers. Creo que con esto hemos abarcado un gran parte de información de estos elementos importantísimos en lo que es el frenado. Y claro, por supuesto, en las siguientes diapositivas estaremos hablando del funcionamiento de los frenos de aire, de los componentes principales, pero general, lo vamos a hacer a grandes rasgos de manera general, porque esto nos llevaría mucho tiempo de desarrollar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos vamos a hablar un poquito en las siguientes diapositivas de esta cada componente. Y bueno, vamos a ver el diagrama, Roberto, claro, de todos estos componentes y de la función breve de cada uno de ellos. De cada uno de ellos, así es. Pues mira, aquí es un diagrama similar al anterior. Ahí tenemos especificado cada uno de los componentes y cada uno de los, con sus números de parte de los que manejamos, por supuesto, ¿no? Que esa va a ser una ayuda para ustedes, para que puedan adquirir algunos de los artículos o de los productos que les estamos mostrando o que estamos dándoles una introducción de cómo funcionan. Con estos números de parte que tiene asignados ahí en la lámina lo podrán checar, con esos números de parte lo pueden solicitar. Miren, iniciamos, como les comenté, con la lámina. Como ven, el número 1, vamos a irlo por secuencia de uso, por decirlo de alguna forma, por importante, sino por número como lo clasificamos nosotros. En el número 1 podemos ver que es la matraca, una matraca de frenos delantera que la manejamos con el número 44071, KN44071. En específico, la función de la matraca es accionar al gavilán y a su vez accionar las balatas, ¿no? Esa está ubicada en la parte delantera, en el eje delantero de la unidad, y como pueden ver, junto a ella está el chamber de servicio, el chamber delantero, chamber sencillo, ¿sale? Ahí en esa variante, en el rotochamber, puede haber varias, hay cuatro variantes, o manejamos cuatro variantes, tipo 16, tipo 20, tipo 24 y tipo 30. Perdón, yo quisiera comentar también acerca de estas numeraciones que se manejan, pues básicamente son por el diámetro que tienen estas cámaras. Así también es. Comentábamos acerca de que las conocemos como cámaras, rotochambers, sapos, tortugas, o sea, tienen diferentes nombres, pero la diferencia esta de la numeración tiene que ver con las pulgadas cuadradas que tiene de diámetro, que es lo que almacena el aire dentro de esta cámara. Así es, efectivamente, Michel. Muy buen punto. De ahí continuamos con el número 2, que viene siendo la cámara sencilla o rotochamber delantero, como lo conocemos, ¿sale? Viene siendo las variantes que ya les comentamos. En el número 3 tenemos lo que es la válvula de escape rápido. En este caso, la válvula de escape rápido, la función es hacer unas descargas. Cuando el sistema está muy tiene mucha presión de aire, lo que hace es hacer una leve descarga
para que no se alimente mucho el sistema o vaya a ocasionar al que se revienta alguna manguera o algo así, ¿no? Entonces, esa válvula, esa es su función, hacer la descarga de, cuando sea necesario, liberar un poco de aire. De ahí continuamos con las válvulas de pie, que es este tipo, como les comentaba, tiene diferentes entradas. Esta es la tipo E8, en este caso hay desde E5, E6, E7, E8, y todas tienen diferente entrada, ¿no? Algunas tienen solamente en dos lados, o sea, esta tiene dos en cada lado, algunas tienen lo que son cuatro en cada lado. ¿Y cuál es la función de cada una de estas? Cada una de estas es alimentaciones y salidas para las diferentes o los diferentes componentes, ¿no? Una, como les dije, puede ir a lo que es la válvula de estacionamiento, la otra puede ser alimentación del tanque de aire, la segunda puede ir hacia los rotochambers delanteros, luego una puede ir a los rotochambers traseros y así sucesivamente. Esa es la función de esa válvula, ¿no? El alimentar el aire al momento de presionar el pedal, liberar aire para cada uno de los componentes para que este pueda ser o frenado o estacionamiento total al llegar a la descarga o algo así, ¿no? Ese es en el número 4. En el número 5 estamos considerando lo que es el secador de aire. La función del secador de aire es liberar las partículas o retener las partículas, más bien eso es lo correcto, retener las partículas o impurezas que pueda contener el aire. Ya puede ser desde aceite, puede ser agua o en algunas ocasiones puede ser hasta tierra, ¿no? Porque muchas veces cuando se sopletean o se... eso no es lo correcto, ¿no? Sopletean, azotan los filtros de aire y lo único que ocasiona es hacerle un poro más grande, y como el compresor recibe aire directamente del filtro de la carcasa, pues por ahí se puede filtrar tierra y también se puede pasar directo a lo que es el secador de aire. Esa es la función. Una mala práctica, Roberto, en realidad eso no se tiene que hacer, se tiene que reemplazar el filtro, que es lo correcto, porque aparte de que le quitas vida útil al motor, que también es importante, pues en este caso, hablando de frenos de aire, pasa todas esas impurezas. Así es, efectivamente. Sí, como lo comenta Misael, no es lo recomendable, no digo, además, con estas tecnologías nuevas que van sacando los fabricantes de aire, muchas veces, pues tienen filtros de larga vida, ¿no? La cual, pues, a veces ya no necesitas cambiarlo en cada servicio, a veces por kilometraje te lo recomiendan cada 30 o cada 40 mil kilómetros, que son filtros de larga vida, ¿no? En este caso, ya no es necesario ni sopletear ni eso, ¿no? Pero eso ya es otro tema que veremos, ¿no? Ahora, en los secadores de aire también tenemos diferentes tipos, ¿no? Puede ser desde un tipo AD9, un tipo ADIS, un tipo ADIP, entonces son diferentes variantes. Los modelos que les comenté, el funcionamiento es el mismo, así que no hay... La variante, pues, es en las conexiones, en el diseño del producto. En el funcionamiento es el mismo, ¿sale? Entonces, en la parte de abajo del secador lleva una válvula de descarga. ¿Qué es lo que hace? También al momento de tener una sobrepresión de aire o muy contaminado, lo que hace es hacer una leve descarga. Y si se dan cuenta, muchos de ustedes o los que a veces nos transportamos en el transporte público, vamos en la unidad en un urbano, un camión urbano, cualquiera que sea la marca, y de repente se escucha una descarga. Y muchas veces no sabemos qué es, ¿no? Pero ese es el secador de aire, ¿no? Hace una descarga cuando tiene una sobrepresión de aire y ahí mismo aprovecha para liberar unas cuantas partículas o a veces, pues aunque no aproveche, ¿no? Pero pues si ya está muy contaminado y no se le ha dado el servicio adecuado, pues va a liberar aceite, agua, lo que tenga ahí lo va a liberar, ¿no? Entonces ese es el funcionamiento del secador de aire. De ahí continuamos con el compresor de aire. El número 7 en nuestro diagrama es el compresor de aire. Como les comenté al inicio, el compresor de aire es el elemento importante para el funcionamiento de los frenos. Si no tenemos aire, no va a funcionar, y esto ha pasado en muchas ocasiones, o a los de los tractocamiones les pasa, ¿no? Muchas veces llegan a descargar, apagan su unidad, y al momento de regresar, que ya van a salir, o al momento que van a iniciar su traslado, arrancan su unidad y no sube el aire, no hay abastecimiento de aire. ¿Qué pasa ahí? Que el compresor de aire tiene algún daño, ¿no? Ese es el primer punto importante a revisar, ¿no? Si el compresor de aire está bien. Puede haber muchas otras variantes, que puede ser la falla del que no carga aire, ¿no? Pero si no hay un funcionamiento adecuado del compresor de aire, puede causar que no tengamos el suficiente aire y no se pueda liberar la unidad para poder comenzar el viaje,
O la otra es que circulando de repente se nos puede ir bajando el aire y si no nos estacionamos en los 5 segundos que tenemos para poder estacionar, pues podemos, o se amarran, ahora sí que, o se amarran las llantas y se puede ocasionar pues un daño, un accidente, ¿no? O una colisión en este caso, ¿no? Pero esa es la función del compresor de aire, el alimentar de aire a todo el sistema. En el número 8 tenemos lo que es el regulador de aire. El regulador de aire o gobernador de aire en este caso, también en el caso de los tractocamiones es uno muy común, el tipo D2, ese es el más comercial en tractocamiones, y en autobuses o en camiones urbanos es otro tipo de gobernador. La función es la misma. La función es la misma. El gobernador de aire, como les dije, es regular el aire que necesitamos que pase hacia las bolsas de aire, por ejemplo, o regular el aire necesario para el funcionamiento adecuado de todo lo neumático, desde bolsas de aire, muchas veces hasta en los asientos. Ahora los tractocamiones ya traen una bolsita de aire en el asiento, entonces, pues para que vayamos manejando y vayamos cómodos, pues necesitamos tener aire, ¿no? Entonces ese regulador es el que regula, valga la redundancia, regula el aire hacia atrás, ¿no? Y aparte también el regulador tiene una válvula, un desfogue también. Cuando ya no tiene una sobrepresión, también tiene un orificio de desfogue también en el regulador. Así es. Entonces, ahora continuamos con el número 9, lo que le conocemos en el argot de los instaladores, lo que es el palancón de frenado para el remolque, ¿no? Porque tenemos para la válvula de pie, tenemos el tractocamión, tenemos la válvula de pie, ¿no? Pero muchas ocasiones también para lo que es el tractocamión tenemos el palancón. El palancón ese es para el frenado del remolque, ¿no? Muchas veces montado en la parte de arriba del tablero, otros más abajito como a la mitad, pero esa es la función, ese es el número 9 en este caso, ¿sale? Entonces, el número 10, lo que viene siendo el número 10 es la válvula de estacionamiento o válvula estacionaria, lo que muchos conocemos o la más comercial es la MB3. Hay diferentes tipos, diferentes diseños. Esta es una válvula doble para tractocamión. Hay una que es unitaria para lo que son camiones urbanos, Thornton, Rabones, esa la conocemos como PPDC. Y hay algunas otras que vienen con conexiones rápidas o de entrada rápida, y otras con rosca, como en este caso, ¿no? Esta es para rosca, hay que ponerle sus conexiones para poder conectarle las mangueras. De esta tenemos dos acciones o dos botones. El amarillo es para el estacionamiento del tractocamión y el rojo es para estacionar el remolque o la caja o la carga, la plana, el contenedor, lo que esté jalando la unidad, ¿no? En este caso así es como lo definimos: amarillo tractocamión, rojo para lo que es la carga o la plana en este caso. Esas son las dos funciones de la válvula MB3. De ahí continuamos con lo que es el número 11, que vienen siendo los tanques, ¿no? Que ya les mencioné, tanque primario, tanque secundario, son depósitos de aire, el cual almacenan el aire para alguna emergencia, como ya lo comenté hace un rato. Si tu compresor dejara de trabajar, pues tienes un poco de reserva de 3, 5 segundos para que te puedas hacer hacia la lateral y poderte estacionar y checar tu falla o cuál es la razón. Esa es la función también de los tanques, para tener un poco de reserva de aire en este caso. Bueno, ese, ¿no?, es un punto muy interesante. ¿Cómo te das cuenta cuando empiezas a perder suministro de aire? Pues te prende una alarma en lo que es el tablero y de esa manera el operador se da cuenta de que algo está mal, ¿no? En ese momento es cuando tiene que reaccionar o tiene que tomar una decisión inmediata para poder, en este caso, orillarse con orillarse, claro, y como lo comenta bien Misael, muy buen punto. Pues regularmente los operadores van al pendiente de todos los indicadores que llevan en el tablero, ¿no? Porque muchas veces, pues, no nada más llevas el de aire, también puedes llevar el de presión de combustible, llevas el de temperatura. Entonces, pues, recomendación, todos deben ir muy atentos a eso. ¿Cuál es la ventaja? Que en las unidades nuevas, que ya muchas veces cuando va a pasar algo o tienes alguna fuga o algo, o vas perdiendo, a lo mejor vamos a llamarlo la presión de aceite, lo que hace es chillar la alarma, pip, 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 y ya pues uno en automático voltea a los testigos, pues es el de aceite, ¿no? A lo mejor sabes que no, pues tu presión de aceite ya bajó. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orillarte. En este caso estamos hablando de frenos de aire,
regularmente llevas dos relojes o dos indicadores. ¿Por qué? Porque uno es para cada tanque, uno es primario y uno es secundario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regularmente cuando tienes una fuga o cuando llega a reventarse una manguera o algo así, regularmente los dos indicadores bajan al mismo tiempo. Los dos indicadores te van a detectar, o más bien van a comenzar de bajar de nivel. Ahí lo que tienes que hacer pues, es orillarte, ¿no? Ya sería una necedad que quieras continuar cuando pues, puedes ocasionar un accidente en este caso, ¿no? Pero sí hay que estar muy atentos a sus indicadores del tablero. Continuamos con el número 12, con el número 11 también, que ahí tenemos lo que son los purgadores de aire, ¿no? O lo que los operadores conocen como grifos. Esa es una parte importante que también es muchas veces se manejan o de palometa o se manejan con un chicote para no estarse tirando abajo del camión y pues estarse arrastrando, ¿no? En este caso muchas veces llevan un chicote, que es el que tenemos en la marca Kaiser, no lo traemos ahorita a muestra. Es un purgador de aire con entrada de 3 octavos, el cual tiene un chicote o un cable de un metro, metro y medio de largo, el cual nada más jalas y por ahí puedes purgar tu tanque sin la necesidad de que te estés tirando, ¿sale? De ahí comenzamos con el 12, lo que viene siendo una válvula check. En el tanque de húmedo, en este caso, es donde lleva esa válvula check. Cuando esa válvula check detecta un suministro excedente de aire, lo que hace es hacer una descarga para que liberar el aire que está como excedente, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Como el exceso de aire que puede ser, ¿no? De ahí continuamos con el número 13, que viene siendo lo que es la válvula de las manitas de aire, o la válvula, lo que dice ahí es la TP3. Esa válvula es el alimento o el suministro de aire hacia lo que es el remolque. Así es, entonces en esa válvula la función es suministrar al remolque o suministrar de aire a través de las mangueras hacia atrás, es el paso, es la comunicación, ¿no? De ahí sale el aire hacia atrás, ¿no? Esa es la válvula TP3. Luego de ahí continuamos con las mangueras azul y roja, que ahí hay varias versiones. Ahí hay varias versiones, me refiero a que pueden ser unas o muy largas o las normales de 15 pies, ¿no? En Kaiser manejamos los dos tipos, tanto de 15 pies como la que es de un metro en este caso, ¿no? Ahí en la imagen, como pueden ver, el JMANG15 es nuestro código. Con ese código lo pueden solicitar en cualquiera de nuestros distribuidores o de nuestros refaccionarios que tenemos a nivel nacional, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado anteriormente. Nosotros cubrimos, pues ahora sí que desde el norte hasta el sur de la República Mexicana con la línea Kaiser, y en alguno de ellos puede solicitar las mangueras azul y roja con ese código. O el otro código es el JMANG1, que eso indica que es el 1 es de un metro de largo más, el de largo de las mangueras, ¿no? Que eso muchas veces lo ocupan, ¿por qué? Porque al momento de estacionarse se descuadran, el momento del descuadre o el momento del estacionamiento de reversa, muchas veces la caja está así y el camión está así, ¿no? Entonces, es para que esté más largo la manguera y no se troce, no se rompa, ¿no? En este caso, y puedan dañarlas. A veces también son malos hábitos de los operadores que se olvidan de que están conectadas, se jalan con el tracto y revientan las mangueras y eso un poquito para ayudar a que no se revienten tan fácilmente, les dan un poquito más de largo para que ellos puedan hacer alguna maniobra. Sí, muchas veces pasa eso, y muchas veces se ha visto, ¿no? Entonces, por eso es que hay unas mangueras más largas, ¿no? Digo, también es ya cuestión del operador, de la empresa, en el momento del estacionamiento, si les conviene ponerle una más larga, porque hay muchas veces que no es necesario, ¿no? Sus patios de servicio son tan grandes que a veces no necesitan, a veces, hacer muchos descuadres, ¿no? O nada más van, forman, pum, reversa y ya está, ¿no? No necesitan mucho descuadre, pero para eso están esas dos versiones, en este caso. Y de ahí continuamos con el 15, que son las manitas de aire, azul y roja. En este caso tenemos tres versiones, Misael, lo que son normales, que son en escuadra, y en este caso unas con llave. Las de con llave regularmente las utilizan más en dollies, para, o sea, que ya sea cerrarle o abrirle el paso hacia el segundo remolque para los fulls, ¿no, Misael? En este caso, la de escuadra es para que se monte directamente hacia la plana, hacia el contenedor, hacia la caja seca, esta va fija completamente. Y la otra de las normales que podríamos decirle, que en este caso le ponemos el código, que es JMANSIM, que por cierto, en ese código viene el parcito, no es necesario solicitar por separado una manita azul o una manita roja, sino iban incluidas
nuestros dos colores, por decirlo así, o las dos manitas. Y este, y ahí en este caso, la que llevan las mangueras azules, esa pues es flotante, por decirlo así, no va fija en este caso, ya que al desconectarse pues las tienen que colgar a la parte de atrás de la cabina. De ahí el número 16 viene siendo lo que son las matracas. En este caso hay varias versiones de matracas, ¿no? Desde cuáles son las diferenciaciones las diferencias entre cada una. En este caso esta es una matraca autoajustable. En este caso hay unas matracas manuales. Y aparte el astreado interno es importante. ¿Por qué? Porque manejamos un astreado fino, que el más comercial es de 28 dientes. Y el astreado estándar, que es de 10 dientes, pero adicional a eso también el diámetro interior puede ser de 1 a 1 cuarto o de 1 y media en este caso, ¿no? En este caso, esta es una matraca autoajustable de 28 dientes que está que va para la parte trasera del tracto camión o de la plana o de la caja. Y también puede haber en su versión estándar, ¿no? De 10 dientes. En este caso, esta la estamos manejando con el código KP65176. Que es la autoajustable, y la manual la manejamos en 28 dientes igual con el código KN44071 cada kilo. Y entonces ahí en cualquiera de nuestros distribuidores pueden solicitar estas matracas, ¿sale? Entonces eso es el número 16, Misael. ¿Alguna sugerencia a nuestro público en base a las matracas? Sí, pues yo diría que principalmente, pues desde mi punto de vista, la recomendación es colocar estas, que son las autoajustables, o también se les conoce como automáticas, porque como su nombre lo indica, se ajustan de manera automática, y las otras hay que estarlas cada 1,000 kilómetros. Cada 1,000 kilómetros hay que estarlas ajustando manualmente, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia en precios, pues la verdad yo recomendaría por el precio, pues mejor colocar una de estas y así se evitarían menor trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que también la vida o la durabilidad, la vida útil de un autoajustable es, yo creo que 3 veces más que una de ajuste manual. Porque como lo comentabas, ¿no? A veces entre cada viaje y viaje tienen que estar calibrando o tienen que estarse metiendo. Entonces, en este caso, esta es una autoajustable que no vas a necesitar estarte metiendo tan repetidamente a checarla. Simplemente es una larga vida más para esta matraca, para este artículo en específico. Así es. Luego, ese es nuestro artículo número 16 que tenemos clasificado ahí. Seguimos con el 17 que viene siendo la válvula de escape rápido, o como muchas veces la conocemos, hay 3 versiones, la QR1 o la QR1C, pero ¿por qué digo que hay 3? Porque en la QR1 hay 2 medidas o 2 entradas, una que puede ser 3 octavos por 3 octavos en las 3 entradas, y puede ser la variante que una trae 3 octavos de 2 lados, pero la de arriba viene siendo de media. Entonces, por eso les digo que hay 3 versiones. Y la QR1C, el diseño es similar, nada más que en la parte de arriba viene de 1/4. ¿Sale? Eso es. ¿Cuál es la función de la válvula? Una de ellas es tanto alimentar de aire hacia las válvulas o hacia la parte de atrás del tractocamión, pero la otra es también hacer unas descargas. O muchas veces, cuando un rotochamber, lo comentamos en la sesión anterior, cuando un rotochamber nos está fallando o ya tiene paso de lo que es la emergencia hacia el servicio, en esa válvula es donde muchas veces se escucha la fuga. Tenemos una fuga por ahí que muchas veces pensamos, es la válvula la que ya está fallando, la cambiamos y sigue esa fuga, pero realmente muchas veces esa fuga es ocasionada por el rotochamber, como ya lo habíamos comentado en ocasión anterior. Ahora sigue el turno de la R12, número 18, perdón, válvula R12. Es esta que les comenté. Como pueden ver, esta válvula tiene 5 alimentaciones, o más bien una alimentación principal, 4 salidas, y esta que es la alimentación que viene de la válvula QR1 o la válvula de escape rápido. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es alimentar a los 4 rotochambers traseros para que puedan hacer su función, para que puedan frenar. Si alguna manguera se llega a reventar, en este caso, que es la que sale directamente de acá al rotochamber, si se revienta, pues vas a tener la fuga en este lado. Al momento de pisar el freno vas a escuchar o vas a tener esa fuga en este caso, ¿no? Es tan importante como todos los demás complementos que componen lo que es el sistema de frenos, ¿no? Y
Por último, nos vamos con el número 19, que es lo que ya comentamos en la sesión anterior, un rotochamber doble. Rotochamber doble, tipo 30-30, también hay versiones 16-24, 24-24, y también hay uno más grande, que es 36-36. Y ya, pues la variante es tanto el montaje, el tamaño de las tapas y la presión que puede soportar cada rotochamber. Esos son los componentes que a grandes rasgos tiene cada sistema de frenos. En la mayor parte de camiones, tractocamiones, ¿funcionan así o tienen ese tipo, esos componentes, Misael? Es el sistema que le conocemos como americano. Así y es. Principalmente, pues es el que hay en nuestro país, ¿no? También hay uno europeo, pero principalmente estos son los componentes que funcionan en nuestro país y nosotros en Autotodo los manejamos. Claro, así es. Entonces, eso es lo importante. Ahora vamos a presentarles en la siguiente diapositiva cuáles son los componentes que nosotros tenemos y con qué número los identificamos para que ustedes puedan pedirlos a través de nuestros clientes que tenemos en toda la República, ¿no? Ustedes pueden proveerse de ahí. Y la verdad es que contamos, también quiero hacer mención de una marca muy importante, que es la que distribuimos nosotros y que es nacional, que es la marca Kaiser. Kaiser, con más de 50 años en el mercado de repuesto, con calidad de equipo original y con un precio bastante competitivo y con un precio de calidad de equipo original en aftermarket, ¿no? Entonces, iniciamos, por ejemplo, hablábamos de las matracas KN44071, lo que es la manual, y KP65176, que es la autoajustable. Que sería la autoajustable, ¿no? Entonces, tenemos también las cámaras de frenos, rotochambers, que hablábamos, válvulas QR1, válvulas de pie, que comentabas desde E5, E6. E5, E6, E7. Ok, después tenemos también los secadores completos, tenemos los gobernadores, que también se le conoce como pulmón. Pulmones, así es. Y también tenemos las válvulas estacionarias, que también tenemos diferentes variantes. De igual manera manejamos lo que es el grifo de jalón, o conocido como válvula de drenado, que también es de mucho recambio, es muy económica y que se vende mucho, ¿no? Entonces, tenemos válvulas de seguridad, válvulas de frenos, de remolque, tenemos mangueras de diferentes medidas, que lo comentábamos, tenemos las manitas, así es, sus diferentes versiones, y finalmente la válvula R12. Con esto, amigos, nosotros completamos lo que es un sistema de frenos, que la verdad es bastante interesante, como lo hemos venido comentando. Sin duda alguna, el tema de frenos es importantísimo para los vehículos, ¿no? Llámese de vehículos automotrices, pero principalmente me refiero a lo que es un automóvil o también de camiones. En este caso, nosotros presentamos hoy la plática de lo que es el sistema de frenos de aire, sistema de frenos neumático de un camión o de un tractocamión. Y bueno, vamos un buen punto que comentaste, perdón que te interrumpa, hace en la diapositiva anterior, comentaste que este es el sistema de frenos americano. Correcto. Es correcto. Y pues, también es importante comentarles que, pues yo creo que a nivel República Mexicana, si no es que el 85% o un poco más, es lo que trae, pues digamos que el equipo original, llámese cualquier marca, fabricante o armadora de tractocamiones o de contenedores, planas, de dolis, es lo que utiliza, es lo más, digamos que lo más comercial que puedan encontrar. Y lo más importante, pues, es que lo pueden encontrar gran parte de este sistema de frenos en la marca Kaiser, que es una marca, como ya lo comentó aquí el buen Misael, es una marca pues de equipo original a un precio de aftermarket. Eso es lo importante, Misael, perdón, adelante. Correcto. Y bueno, algo también importante que mencionar es la garantía del producto. Hablar de Kaiser es hablar de garantía, es hablar de un buen producto que tiene su prestigio ya en el mercado y que es a muy buen precio, como lo comentamos. Pero hablar de garantía, me refiero también a las garantías que nosotros recibimos de estos elementos. Pues la verdad es que es muy baja. En realidad recibimos muy poca reclamación por parte de nuestros clientes, por parte de ustedes, porque el producto tiene muy buena calidad, ¿no? Ahora vamos a dejarlos con un video.
regresamos de este video, amigos, que esperamos que les haya gustado. Así es. Y agradecemos a todos que nos sigan viendo. No sé qué les parece hasta el momento la plática, a mí me parece bastante interesante. Claro. Creo que hemos hablado mucho en sí, la verdad es que, sistema de frenos. La verdad es que este sistema de frenos, si nos profundizamos más, yo creo que nos podemos tardar unas 3, 4, 5 horas o más tiempo entre las diferencias entre cada artículo, funcionamientos y dudas que puedan surgir. La verdad es un tema que se puede profundizar a más. Tratamos de explicarles lo más relevante, lo que es más fácil de digerir a lo mejor para ustedes como instaladores. Y pues ojalá y les sirva de mucha ayuda, ¿verdad, Misael? Por supuesto, nosotros estamos para auxiliarles, para apoyarles en lo que ustedes requieran, en cualquier recomendación incluso de marca, en cualquier pues duda que ustedes lleguen a tener, nosotros podemos apoyarles. Y bueno, finalmente, pues lo que quisiera comentarles es, hemos cumplido el objetivo. Nosotros venimos hoy, esta noche, a platicar pues, acerca del sistema de frenos de aire y de los componentes, pero pues finalmente el propósito de esto es que ustedes conozcan el mecanismo, pero veremos a continuación todo esto, todo lo que hemos hablado, lo que hemos platicado el día de hoy, ¿en qué se resume? Se resume básicamente en lo siguiente que veremos. Desde la válvula de lo que es el estacionamiento, cómo van accionando tanto el freno, el rotochamber, la parte de emergencia en este caso sí funciona la parte de emergencia y también la parte de servicio, pero también explica cómo al final, al accionar el operador el pedal de freno, lo que hace es que libera el vástago, sale el vástago, empuja la matraca para que finalmente abra con el gavilán las levas de la balata y estas se empujen al tambor para lograr el cometido final, que es frenar el tractocamión. Así es, ese es el principio básico que les comenté al inicio, ¿no? Tanto el sistema de frenado de un automóvil como el sistema de frenado neumático de un tractocamión, todos, los dos tienen el principio básico de la fricción, ¿no? En este video que acaban de ver, realmente es lo que representó, ¿no? Cómo funciona al momento de estacionar la unidad, se abren las balatas, como dice Misael, se accionan las levas, se abren las balatas, se quedan fijas y en la siguiente acción se pisa el pedal de la válvula de freno y hace la misma función, ¿no? La diferencia es que en el caso de la válvula de freno, en automático regresan otra vez, frena y libera, y en el caso del estacionamiento lo que hace es pues, dejar frenado el carro, ¿no? Estacionado el carro. La verdad esta plática está muy importante, muy interesante. Ojalá les guste, ojalá puedan escribirnos cualquier duda, cualquier sugerencia. Como les comentamos hace un rato, ahí van a aparecer nuestros correos o en un momento más les estaremos respondiendo a la brevedad sus dudas a través de Caravana de Mecánico Online. Pues muchas gracias a todos por seguirnos en esta transmisión. Estamos nosotros a sus órdenes y agradecidos también con Caravana por permitirnos una edición más de esta grabación. Continuaremos próximamente con otras pláticas. Esperemos que sigan
que nos acompañen en las futuras grabaciones que tengamos o en las Muy bien, pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Misael Torres. Roberto López. Y recuerden, somos de Autotodo Mexicana, mayorista en refacciones automotrices. No olviden siempre pedir la marca Keysor en sus piezas para sistema de frenos de aire.